Todo era frío, sin vida y tenebroso. Cuando de pronto se oyó la voz de Dios, la luz rasgó con un trueno las tinieblas y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación. Espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, pone en la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Crea Dios las aguas frescas y muy anchas para hacer la plancha y poder nadar. Dios crea ballenas, crea mojarritas que en las lagunitas se pueden pescar. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear a Eva, crea Dios las madres, obra formidable, todo lo hizo bien. Cuántos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a Él. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Muy buenas noches, queridos estudiantes de Básica Ministerial. ¿Cómo se encuentran esta noche? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este tercer encuentro de nuestro módulo Dios, Uno y Trino. Los invito a escuchar atentamente el siguiente video que nos comparte el padre Ciro Mendoza, tutor de este módulo. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón, a las enseñanzas que tú quieres dejarnos en esta noche. Te pedimos que ilumines todos nuestros sentidos para poder comprender y receptar esta información que vamos a recibir. Entonces, escuchemos atentamente el siguiente video. Tú de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. En el tercer encuentro vamos a ver cómo actúa Dios. Nos acogemos a la gracia de Dios diciendo, en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos una reflexión sobre el Salmo 104, que es un himno de alabanza al Dios Creador, al Creador. El Salmo 104 nos recuerda que Dios ha hecho su trabajo supremamente bien, excelente. Él, en Él, nuestro trabajo puede hacerse supremamente bien también. En el trabajo de Dios podemos unir nuestro trabajo a Dios y con Él lo hacemos supremamente bien. Si solo trabajamos humildemente en la fuerza que nos da su Espíritu, cultivando el hermoso mundo en el que nos ha puesto con su gracia. Este salmo habla de la majestad y el poder de Dios. Nos recuerda la responsabilidad que tenemos de cuidar todo lo que Dios ha creado. En el Salmo 104, el salmista tenía una visión de cuán saludable y vigorosa es la naturaleza. Es un himno de alabanza a Dios por su creación y su provisión para todo, para toda la vida en la tierra. Nuestro tercer encuentro, ¿cómo actúa Dios? Dios Padre en la creación, Dios Hijo en la redención, Dios Espíritu Santo en la santificación. Sabemos que la obra creadora corresponde al Padre, la redención al Hijo y la obra santificadora al Espíritu Santo. Por ahora vamos a ver la obra creadora del Padre. Dios Padre hizo todas las cosas por sí mismo, por el Hijo y por el Espíritu Santo, que son como sus manos. Dios es creador y el Génesis comienza diciendo que Dios crea el cielo y la tierra. En el Credo nuevamente reafirma que Dios es todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. La creación es el comienzo de la historia de la salvación y que termina en el misterio de Cristo y del Espíritu Santo, y que seguirá en la Iglesia hasta el final de los tiempos. El misterio de la encarnación ilumina el misterio de la creación. Una breve catequesis sobre la creación. Y es que para hacer una catequesis sobre la creación debemos responder quizá a las preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen? Entre otras preguntas. Todos estos interrogantes sobre los orígenes del mundo y del hombre siguen siendo objeto de estudio e investigaciones científicas, y en cada avance podemos ver la grandeza del Creador. Existen muchas opiniones sobre el origen del mundo y del hombre. Nosotros, como católicos creyentes, debemos mirar el sentido religioso y catequético de los orígenes. La Sagrada Escritura dice: la creación es obra de amor todopoderoso de Dios, del amor de Dios. Los tres primeros capítulos del Génesis hablan de la creación, el proyecto de Dios sobre el hombre, el pecado, pero también la promesa de salvación. ¿Pero qué es la creación? La palabra lo dice: crear algo de la nada. Y es que Dios no necesitó nada ni nadie para la creación.
Ahí se ve la grandeza de nuestro Dios. Dios creó los ángeles. Los ángeles son criaturas espirituales que sirven a los designios salvíficos de Dios. Sirven a Jesucristo en su misión de salvación. Los vimos actuar muchas veces en la infancia, en el desierto, en la agonía. Anuncian la encarnación, la resurrección y estarán presentes hasta los finales de los tiempos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó, y fue tanto su amor que nos hizo a su imagen. Y el hombre y la mujer somos capaces de amar al Creador. Por tanto, son los únicos que están llamados a participar de la vida de Dios. La Sagrada Escritura dice que el hombre fue creado del polvo y dio un soplo de vida y resultó el hombre, dotado de razón, voluntad y libre. ¿Para qué creó Dios el mundo y el hombre? Para manifestar su gloria, su amor y su bondad. ¿Qué es la divina providencia? Nos preguntamos que todo tiene una realización en el universo. Es el gobierno de Dios, la divina providencia, es el gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. Gracias a la divina providencia, Dios cumple su voluntad. Dios nos da la existencia solamente, no nos la da solamente, sino que nos da la capacidad de actuar por sí mismo según los designios. Con el trabajo, el hombre continúa la creación. El destino universal de los bienes y de la ecología. Dios creó el universo como espacio para la vida y nos lo dejó como signo de bondad para que la cuidemos y la transformemos en fuente de vida digna para todos. Y estemos y estamos haciendo esto, nos preguntamos. Por eso hoy la invitación a cuidar la casa común, la naturaleza, pero también lo que está en esa casa común, el hombre. Dios nos invita a cuidar, a proteger la naturaleza, a cuidar la ecología y el medio ambiente, los derechos humanos y promover el bien común. La providencia y el escándalo del mal. Sabemos que Dios es el creador y que creó todo bueno. Entonces, ¿por qué el mal? Y entonces la respuesta está en la creación y el drama del pecado. Dios nos da ese amor paciente y vemos el rechazo por parte de los hombres a ese amor. También se ve en el misterio de la encarnación un viva para después un crucifícalo, la soberbia ante la ley de Dios, la vida en la encarnación, pero también en la crucifixión la actitud en contra de la vida, en contra de Jesús, que es condenado. La fe nos debe dar la certeza de que Dios no permitirá el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solos conoceremos plenamente en la vida eterna. Dios obra para el bien de los que lo aman. Romanos 8:28. El testimonio de los santos confirma esta gran verdad. Solo al final de nuestros días y cuando veamos cara a cara a Dios, sabremos plenamente los caminos del bien y del pecado por donde Dios conduce a la creación hasta el reposo del Sabbat, el día definitivo. Vamos a poner en práctica la dinámica que traje la página 55. La analizamos ahí en medio de su estudio que están realizando.
El módulo habla solo de la creación del Padre. Pues también es necesario hablar de la redención y de la santificación. La redención por Jesucristo y la santificación por el Espíritu Santo. La redención, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos necesitan de la redención. Nuestra condición se caracteriza por la culpa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La redención de Cristo nos ha librado de la culpa, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 24. Los beneficios de la redención que nos trajo Jesús: el perdón de los pecados, la liberación de la esclavitud del pecado, la adopción dentro de la familia de Dios, somos hijos de Dios, la justificación, vivir en gracia de Dios, tener la vida de Dios, la morada permanente del Espíritu Santo, la paz con Dios. La redención nos da la paz con Dios porque somos perdonados. Entonces vivimos en una vida nueva y eso nos da paz. Y la vida eterna, la redención nos da la vida eterna. En la redención, que es también que es la obra de Jesucristo, tenemos los sacramentos: el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión, la unción, el orden y el matrimonio. El bautismo nos limpia del pecado original. Nos hace hijos de Dios y pasamos a formar parte de la Iglesia. Somos hermanos de Jesucristo y entre nosotros somos hermanos y el bautismo nos hace templos del Espíritu Santo. Se recibe la gracia de la vida sobrenatural. En la confirmación, por medio del Espíritu Santo, se robustece nuestra fe para que podamos dar testimonio de Cristo en el mundo, y la confirmación es el sacramento de la madurez cristiana, la comunión. En ella obtenemos el alimento espiritual, la Eucaristía, que el alimento espiritual del alma y del espíritu para alcanzar la vida eterna. Nos alimentamos de Dios. La unción nos da la fortaleza para enfrentar la enfermedad y también el perdón de nuestros pecados. El orden consiste en la consagración al misterio, al ministerio del servicio a la Iglesia y a Dios. Y el matrimonio, en él Cristo hace posible la unión sacramental de un hombre y una mujer para toda la vida y hace presente a Dios. El Espíritu Santo nos da la santificación con los siete dones: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios. La sabiduría es para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. Debemos elegir entre el bien y el mal. Cuando elegimos el bien, favorecemos el proyecto de Dios. El don de consejo nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. El entendimiento nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. El don de ciencia es el don
de la ciencia de Dios, no de la ciencia del mundo. Por el don de la ciencia, sabemos que en la Eucaristía, en la cruz, en todo el plan de Dios, ahí está la sabiduría de Dios. El don de piedad nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. El don de fortaleza nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida. Y el don de temor de Dios nos mantiene en el debido respeto, en respeto frente a Dios y en la aceptación de su voluntad, la voluntad de Dios. Somos la familia de Dios y el elemento que identifica a la familia de Dios es la voluntad de Dios, como la sangre es el elemento de la familia terrenal. También en la familia de Dios está la voluntad de Dios, como decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Agradecemos a Dios por este momento de encuentro y los bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Ciro, si su merced es tan amable de pronto compartirnos alguna reflexión o su merced quiera interactuar con los estudiantes, entonces ellos están atentos. Bueno, buenas noches para todos. El primer tema es ¿quién es Dios? Vimos quién es Dios. El segundo tema, ¿cómo es Dios? Estos dos temas se refieren a la vida íntima de Dios, a la vida intratrinitaria de las tres divinas personas. Y ese amor, esa vida intratrinitaria, esa expresión de la convivencia de la familia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, debe ser expresada. Por eso, el tema de hoy es cómo actúa Dios. El fuego del amor de Dios quiere salir de sí mismo hacia afuera y lo hace a través de la creación con el Padre, de la redención con el Hijo y de la santificación con el Espíritu Santo. El actuar de Dios, como Dios es uno, entonces simultáneamente actúan las tres divinas personas. El Génesis dice que el Espíritu de Dios, dice, se cernía en la oscuridad, en la creación. Y San Juan dice, el Evangelio de San Juan dice que la palabra se hizo carne. La palabra es el Hijo de Dios, es Jesús. Jesús, el Dios que se hizo hombre. Y desde luego la creación, impulsada por el amor de Dios. Entonces, las tres divinas personas actúan simultáneamente. El Padre crea a través del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo salva, redime, es el Salvador, manifestando el amor del Padre y también en el Espíritu. Y el Espíritu Santo, pues es el enviado del Padre y del Hijo, realiza la santificación. Aquí vemos
misiones trinitarias. No. Es común ver que instituciones, personas, en fin, tienen misión. Alguna misión tienen que realizar. Y las misiones trinitarias se realizan en el Hijo y el Espíritu Santo, enviados por el Padre para ser misioneros de la redención y la santificación. Agradecemos a Dios por haberse revelado el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación. Si alguien tiene algún comentario, alguna impresión, algo que le llamó la atención, les invitamos a participar. ¿Está claro o hay algo que debemos como insistir? A ver, les invitamos a que den alguna opinión, por lo menos alguna opinión de lo que se ha manifestado, lo que se ha visto en este encuentro. No, está muy bien, muy claro. Muchas gracias. Por ejemplo, Dios, la creación, ¿cómo está el mundo a través en la creación? Si aceptamos la obra del Padre con amor, ¿o qué opinan, por ejemplo, de la destrucción de la naturaleza, de todo esto que vivimos, que no respondemos bien a los planes de Dios? Debemos recibir la creación también con amor de parte nuestra, así como Dios creó todo por amor. Buenas noches. Buenas Pues noches. padre, ahí sí creo que estamos fallando, yo creo que lo suficiente, pues como dice su merced, ¿qué opinamos de la destrucción de la creación? Pues claro, o sea, es que no hemos tomado las cosas como con conciencia. Pues bueno, uno digamos que ya se ha metido en el cuento del estudio y ya ha ido pues entendiendo muchas cosas. En mi caso, he entendido pues muchas cosas de todo lo que llevamos a lo largo del estudio. Entonces, como que uno ya va aceptando que la creación pues es obra de Dios y que por ende pues se tiene que respetar y amar con el amor que Dios nos ha enseñado en todos los estudios que hemos visto. Pero pues vemos mucha gente que no lo logra, o sea, pareciera que no creyeran lo que se les habla o lo que se les dice, no toman las cosas como de esa manera, sino como que pareciera que no creyeran que existe Dios o algo así. Entonces, por eso, pues el mundo está como tan perverso, tan destruido, tan difícil las cosas. Sí. En relación a la redención, la respuesta humana es muy, se nota que respondemos, nos dejamos salvar o pareciera que como que no entendemos que ya estamos salvados, porque siempre vivimos en el pecado. Y la salvación que nos da Jesucristo es para salir del pecado y tener una vida nueva. ¿Les parece que la redención de Jesús puede actuar también o hay obstáculos para que recibamos la salvación que Jesús nos ofrece? Yo
Hay muchísimos obstáculos, muchos, muchos. La incredulidad creo que es como la mayor parte, porque yo estuve el sábado para ir en una Eucaristía de un bautizo donde el sacerdote nos explicaba que no, Dios nos hizo santos, o sea, que todos somos santos, pero por nuestra incredulidad y nuestra falta de conocimiento nos hemos hecho pecadores, entonces, pues. Al parecer hemos salido como de esa santidad de la que Dios nos ha creado y es eso, o sea, hay mucho tropiezo, hay mucha cosa que no nos permite. La iglesia ahora nos está invitando para buscar la redención, la salvación, la conversión personal, la conversión, ¿qué más es? Familiar, la conversión parroquial, la conversión diocesana, la conversión de la iglesia, de la iglesia universal y también la conversión de toda la humanidad. Cuando pedimos perdón, obtenemos el perdón de los pecados. Si no pedimos perdón, pues se queda sin el perdón de los pecados. En el cielo hay santos, pero ¿por qué? Porque fueron perdonados de sus pecados, porque allá no puede entrar nada impuro. Y entonces, la actitud humilde de pedir perdón hace que llegue el amor misericordioso, el perdón de Dios. Uno de los sacramentos, pues también la unción de los enfermos, pero el sacramento de la confesión es el sacramento del amor misericordioso de Dios. Pero también el hecho de confesar los pecados es una actitud de pedir perdón a Dios. Sin la oración del fariseo y el publicano. El fariseo no pedía perdón, el publicano, el evangelio dice que se daba golpes de pecho. Y De esto lo pecho. tenemos en la celebración del acto de contrición. Nos damos tres golpes de pecho al pedir y al reconocernos pecadores. Tenemos que tener la humildad de reconocer la falta, el pecado, y acudir a Dios para que Él nos perdone y así seremos el nuevo Adán, seremos transformados. ¿Algo más al respecto? Pues yo pienso que el principal obstáculo somos nosotros mismos, porque Dios es amor, Dios nos ha mostrado el camino, pero Él respeta voluntades. Entonces dice, pues yo no entro donde no me dejen. Y hemos tenido muchas oportunidades, por ejemplo, nada más con el IMPAME, toda la formación que hemos recibido de diferentes grupos pastorales y de pronto nos confiamos de esa misericordia de Dios y no estamos haciendo lo que realmente Dios manda. Sí. Para cuando recibimos el perdón, entonces se hace nuevo todo. En el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, quinto, dice, el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. Cosa. Cuando somos perdonados de nuestros pecados, nos hace nuevos. Y también resalto esta cita del Evangelio de San Mateo 5:48. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 15-16, dice, sed santos como Dios es Tanto, santo. tanto. Es la santidad, ¿sí? Y la santidad es la vida de Dios en nosotros, la vida de Dios. Pero debemos dejarnos transformar, debemos superar el pecado, dejarnos arrepentirnos y pedir el perdón, y así tendremos la vida de Dios. Solamente Dios es santo. Una de las características de Dios es que es santo.
Y entonces esa vida de santidad nos las transmite cuando tenemos una vida con Dios. También destaco que la creación es una, la finalidad de la creación es la santidad. La finalidad de la redención, de la salvación, es la santidad. La creación es el motivo de la encarnación y es el fruto de la redención. La obra del Espíritu, la obra del Espíritu es la razón de ser del hombre, la santidad, su plenitud, su perfección y su consumación. La santidad es la armonía querida por Dios entre fe y vida. Esto que Jesús dice, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la vive. Es sinónimo de vida verdadera, de alegría, de coherencia, con perfecta comunión con Dios y con todos los miembros de Cristo. Es buscar la gloria de Dios, la construcción del reino y su cumplimiento perfecto en la voluntad de Dios. Creemos que la obra de Dios, desde la creación, la redención y la santificación, claro que creemos, porque por eso decimos creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, la obra de Dios en favor nuestro es para que seamos santos como Dios es santo y vivamos en santidad. Quiera Dios que dejemos actuar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Padre, pues yo considero que debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que Él es el que transforma corazones, y para poder llegar, ir poco a poco, para poder ir luchando por llegar hacia esa santidad que Dios nos ha prometido a todos, que todos podemos llegar a la santidad, pero entonces hay que ir trabajándola, o sea, día a día, porque eso no se logra tan de la noche a la mañana, ¿cierto, padre? Sí, la vida de fe es un caminar y se camina todos los días, ¿sí? Hasta llegar a la plenitud de vida en la vida eterna. Hay que hacerlo todos los días, pero esa vida, la vida de santidad, el guiarnos por el Espíritu Santo, Jesús lo hizo. En las tentaciones, dice el Evangelio que Jesús fue llevado por el Espíritu al